Yo trabajo en un parqueo, en la San Francisco con Libertad los Perros ahí. Hay un tipo que tiene un minibús allá, que hace mucho tiempo, mucho, como casi un año más, que lo está dejando allá, lleno de mercancía. Pero el día 14, he investigado que se le había robado mercancía, que le había robado como 80 mil pesos, me dijo el día 14. Antes de anoche, supuestamente, volví y le robaron. Fue verdad, porque ahí fue que catamos el ladrón. Entonces, él quiere acusar al dueño de parqueo, como que tiene que pagarle 600 mil pesos. Entonces, él dice que yo le dije que él sabía que le estaban robando, pero que no quería decir nada, porque él creía que era yo o el otro compañero mío que trabajamos ahí. Pero ayer se vio bien quién fue que se metió por una rejita así. Se metió para el parqueo. Entonces, ¿qué fue lo que le llevaron, papá, el señor? No, pues le llevaron zapatos, le llevaron tenis, pantalones y cosas. ¿Dónde está el parqueo? En la San Francisco, ahí con frente ahí. ¿Están los parqueos ahí? ¿Cómo se llama el parqueo? San Francisco. Entonces, ¿qué usted quiere en el día de hoy? ¿Usted canta que usted está poniendo la denuncia? No, si la quiere. Él no quiso venir, estaba allá. Y yo le dije, me dijo que viniera, porque es que está seguro quién fue el que se metió. Que fue el de ahí, mamita, de para allá. Entonces, ¿cuántas veces se ha entrado él? No, para mí dos veces nada más. ¿Le dicen a la mamina? ¿Te lo conoces? Sí, yo lo conozco con los policías para allá, para la Rivera.